Momento de retornar a la ciudad de La Paz y hablar de The Strongest, quien también ya cuenta con un nuevo refuerzo. Estamos hablando de Fabricio Pedroso. La noche del lunes llegó a la sede de gobierno el delantero Fabricio Pedroso, quien será presentado en las próximas horas como el nuevo refuerzo de The Strongest, club al que llega cargado de muchos objetivos. Obviamente que uno en un club grande tiene los objetivos tanto corto como largo, hay que ganar todos los campeonatos que se cruza y bueno, primero está el torneo y después bueno, el año que viene que ojalá que se dé la Copa Libertadores. El jugador llega en calidad de préstamo proveniente de San Lorenzo de Almagro, del fútbol argentino. Tengo ese privilegio, lo tengo que cuidar, vengo un año a préstamo con opción de compra. La idea es tratar de rendir al máximo para que me puedan comprar el pase. Así que bueno, creo que a medida que van pasando los partidos me van a ir conociendo. Soy un jugador que me gusta presionar mucho, correr tanto para adelante como para atrás, me gusta defender, me gusta atacar. De igual manera, asegura sentirse motivado por el cuerpo técnico y por los compañeros que tendrá en el vestuario. Bueno, sí, la verdad que es un técnico que todo el mundo lo conoce. La verdad que te dirija un técnico así es muy motivante. Y bueno, también de los compañeros que voy a tener, como Escobar, Marcelo, Arteaga, la verdad que son grandes jugadores, uno crece futbolísticamente. Así que bueno, tengo que aprovechar al máximo el tiempo que voy a estar acá y disfrutar, ¿no? Tratar de disfrutar de estar en un club grande. En horas de la mañana de este martes, Pedroso se presentó a la práctica del cuadro atigrado, conversó con Farías y se retiró con el cuerpo médico para realizar una nueva inspección física.